Esta breve historia no pretende representar una situación real en la que se vean con detalle comportamientos humanos reales y su evolución posible. Se trata de una simplificación inevitable y posiblemente maniquea, dada la brevedad de la historia en la que se muestran diversas actitudes contrarias entre sí, sus consecuencias y los instrumentos para transformar las negativas en positivas. Se parte del concepto de que el conflicto puede llegar a ser algo positivo y una oportunidad cuando se gestiona positivamente y de él salen las partes enfrentadas. El simbolismo de las máquinas representa el proceso de cambio interior que esta nueva cultura de la mediación pretende como sistema de pacificación de las relaciones interpersonales. Al comienzo, la nada era lo que existía. Se produjo una gran explosión y del caos surgió el universo. El poder se hizo cargo de todo, ya que había que construir desde el desorden, imponiendo soluciones. Creo que al final me ha quedado muy bien. La Tierra es equilibrada y funciona correctamente. Iré a descansar. El trabajo ha sido muy duro. Ser justo es agotador, pero muy satisfactorio. Gustaban sus decisiones. Los seres de los deseos oscuros, Violentor y Manipulatrix, intrigaban contra el poderoso y creaban odio y desánimo. Estoy fabricando la máquina de los conflictos. Cuando termine, este artefacto emitirá un rayo láser que generará discordias y peleas en quienes lo reciban. Transformaremos a ese absurdo león que todo lo quiere hacer justo y equilibrado. No sabe lo que le espera. Por fin mi obra maestra. La máquina que concentra odios, rencores, deseos de venganza, frustraciones y envidias. Déjame que añada un toque personal a este artefacto para que quede perfecto. Los malvados seres oscuros fueron en busca de Power King para poner en marcha su malvado plan. Apunta bien a ese fantoche y no falles. Si no aciertas y le damos tiempo a reaccionar, será nuestro fin. No temas. Me he entrenado mucho y he deseado con ardor que llegase este momento. Nada me hará temblar el pulso. El certero tiro dirigido a Power King hizo que aquel perdiera la cabeza y fuera violento de forma irracional e injusta,
Sus decisiones se imponían, sin atenerse a criterio alguno. Mientras tanto, en otro lugar del planeta, se encontraban reunidos, en el Palacio de los Buenos Deseos, los pacíficos solucionadores de problemas, Conciliator, Mediación y Negociator. Nos han informado de que Power King ha caído bajo la pérfida influencia de Violentor y que está imponiendo decisiones irracionales e injustas por toda la Tierra. Si esto continúa y no hacemos nada por remediarlo, el caos, la barbarie y la injusticia se apoderaría de todo el mundo. La situación se hace cada vez más dramática. Si nadie pone fin a esa violencia y manipulación, el mundo terminará autodestruyéndose. Las fuerzas de los deseos oscuros cada vez dominaban más, y Power King, bajo el efecto de la máquina de los conflictos, era más inconsciente e injusto en sus decisiones. Al atardecer, los pacíficos solucionadores de problemas iniciaron el camino hacia el castillo de los malvados para realizar una operación especial: desactivar la máquina de los conflictos. Hemos tenido suerte de no ser descubiertos. Tenemos que localizar a Violentor y a la insensata de su socia para desactivar la máquina de los conflictos y devolver a Power King a su estado natural. Dirijámonos con cautela hacia el sótano, donde seguro que se han refugiado esos malvados. Id bajando vosotros, que yo pongo a punto nuestra máquina. Modificar el programa para que nuestra máquina sea más potente. Transformaremos en buena cualquier acción mala. Amenazaremos con no escuchar más y marcharnos si no se nos da todo lo que pedimos. Controlaremos totalmente al poder y así lo que nosotros queramos será ley para todos. Completaremos nuestro perverso plan de hacer ver que el egoísmo, la insensatez y lo irracional son algo bueno. Acabaremos con la solidaridad y el diálogo. Provocaremos continuas riñas. Creo que quedará perfecto. Por fin controlaremos el mundo y sembraremos malestar y miedo por todas partes. Tenemos que acercarnos y exigir que paren su acción. Debemos convencerles de que reprogramen esa siniestra máquina para dejarla fuera de servicio. ¡Vamos a negociar con ellos! Conciliator y Negociator imprudentemente se acercaron a Manipulatrix para tratar de hacerle entrar en razón y que con buena fe desistiera de sus perversas intenciones. Buenas noches. Estoy convencido de que también por vuestro bien querréis escucharnos. No es justo haber manipulado a Power King para convertirlo en un monstruo destructor. Creo que si os ofertamos el que tú seas la consejera pacífica del poder, una vez que éste recobre la cordura, tendrás una posición privilegiada. Y tú serás nombrado agente de la ley. Eso satisfará tus aspiraciones suficientemente. Manipulatrix, entre tanto, seguía programando la máquina de los conflictos, añadiendo más peticiones infundadas, algunas dosis de odio y rencor, y, sobre todo, mucho reproche y deseos de venganza. Solo que hay un problema técnico. He programado la máquina para que dé resultados destructores. Para poder desprogramarla, es necesario que entréis en ella y aflojéis los engranajes de las posiciones, de los intereses y de las necesidades para aliviar la tensión emocional y la carga negativa. Si fuerais tan amables y, mientras modifico las órdenes, pudierais hacer esas operaciones... ¿Qué ganaríamos a cambio de nuestra colaboración? Nosotros somos caros porque estamos muy preparados. Estaríamos dispuestos a trabajar a cambio de que nos pagues una cantidad razonable. Estimada Manipulatrix,
Si aceptas esa oferta, levanto ahora mismo acta para que quede por escrito y se pueda exigir su cumplimiento. Bueno, bueno, Bio. No es preciso que demuestres todo tu poder. Estos amigos pueden ofrecer algo que nos interesa. Es mejor hablar y ya veremos luego. Entrad en la máquina y si reducís algo la tensión, aceptaré la propuesta. Lo pondremos por escrito y lo firmaremos. Creo que es correcto. Vamos, Negociator. Creo que una vez que el pacto esté firmado, seguro que esa araña insensata lo cumple. Oye, por cierto, allí veo los mandos. Desactivaré el de tensiones y el de posiciones. Activaré positivamente el de necesidades e intereses para buscar las mejores soluciones. La mediación, que imparcialmente observó todo lo ocurrido, al darse cuenta de la trampa de los malvados, supo que tenía que intervenir para liberar a sus amigos. Prudentemente se acercó. Veo que estás trabajando en una máquina muy moderna, ¿no es así? Así es. Pero, ¿quién eres tú? Eso no es importante. Lo mejor es que tú estás favoreciendo el desarrollo científico. ¿Crees que realmente es útil que realices esa programación? ¿Acaso si esa máquina, en vez de crear discordia, crease armonía, no ganaríamos todos? Me divierte provocar riñas y enfados. Me encanta tener la sensación de que mando. Prestad atención a esta máquina que ayuda a solucionar las peleas. Lleva un aparato para reducir la violencia y otro que ayuda a comprender los intereses y necesidades de las personas. Tiene además un microcircuito que potencia la capacidad de escuchar a los demás. Manipulatrix y Violentor, con miradas desconfiadas, pero ambos picados por la curiosidad de una tecnología avanzada que desconocían, se acercaron a la máquina de gestionar conflictos. Nuestra superheroína Mediación introdujo una serie de órdenes en la máquina de gestionar conflictos y dirigió la antena de ondas positivas hacia los malvados. Ya comprenderéis algún día que el conflicto puede verse como una oportunidad para aprender y no como un proceso destructor. La mediación introdujo las siguientes claves en la máquina de los conflictos: comunicación y diálogo. Posibilidad de evitar el desprecio y los reproches. Activación de la comprensión. Liberación de los mecanismos para distribuir con equilibrio lo que cada uno debe hacer. Conexión de los sistemas para escuchar y comprender a los demás. Despertó de la mala influencia.
ciencia de la manipulación y la violencia. Todos celebraron la vuelta a la cordura del poder y el triunfo sobre los malvados. Hablaban de cómo ahora, en un ambiente pacífico, los intereses y necesidades de unos y otros estaban armonizados y las relaciones eran estupendas. Sin embargo, no todo es perfecto, ni todo permanece siempre en paz.